El programa de medicina interna de la Facultad de Salud obtuvo el primer lugar en la exposición de casos clínicos en el segundo curso formativo de residentes de medicina interna de la ACMI, realizado de manera virtual del 22 al 24 de julio. Cada programa de medicina interna envía un caso clínico pues con un residente y digamos que se presentaron pues los diferentes casos clínicos por nuestra parte como Universidad del Valle. Yo fui el representante en el que presenté un caso clínico de una oftalmoplejía dolorosa con un diagnóstico final que se llama un síndrome de Tolosa-Hunt. Fueron 17 casos clínicos los que se presentaron de los diferentes programas de medicina interna del país y nosotros como Universidad del Valle ocupamos el primer lugar. El caso clínico, pues como les mencionaba, fue una oftalmoplejía dolorosa. La duración de la ponencia fue de 15 minutos, en donde se hace una introducción y presentación pues, del paciente y sobre todo de cómo se enfocó la paciente. Fue una paciente pues, que tuvimos en el Hospital Universitario del Valle este año, en donde pues, al final el resultado fue muy bueno para la paciente. Gracias a este primer lugar, el trabajo presentado por los residentes de medicina interna será publicado en la revista de la ACMI. Y el año entrante estarán representando a la Universidad del Valle en España en el campamento de verano de residentes de medicina interna.